Diálogo de Camarín, con Felipe Flores, jugador de Deportes Antofagasta. Bueno, para comenzar con la entrevista, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo inicia tu carrera deportiva? ¿Cómo inicia tu historia ligada con el mundo del fútbol? Mira, yo me voy a probar a la Unión Española a los 9 años más o menos, y en ese tiempo yo soy de Quilicura, y me quedaba acá cerca de la Plaza Chacabuco, donde está la Unión Española. Estuve ahí un año, y igual estaba un poco aburrido porque las canchas eran de tierra, había muchos niños, no se podía jugar bien, así que llega un día mi papá y me dice que hay una escuela de fútbol de Colo-Colo ahí aquí en Conchalí, que entrenaba los martes, jueves y sábado, creo. Así que me dice si quería ir a probarme, así que fui. En ese entonces estaba el profesor Hernán Torres, que hoy en día es el preparador físico de nosotros ahí en Antofagasta, era el encargado jefe de la escuela de fútbol. Y ahí quedé, estuve como 2 semanas ahí en la escuela de fútbol de Conchalí, y toda la escuela de fútbol de Santiago, Conchalí, Puente Alto, La Florida, seleccionaban como a los mejores jugadores de cada escuela y los mandaban a entrenar al Monumental. Así que un día hacen una selección ahí de Conchalí, 2, 3 jugadores, en eso estaba yo, y me mandan a los cadetes ahí al Monumental a entrenar. Ahí también fuimos como una prueba masiva. Y ahí me dejaron, ahí quedé. Después ya no fui más a la escuela Conchalí, solamente me quedé entrenando ahí en Monumental. Y ahí fui pasando escalones por escalones, sub 12, sub 13, cadete, juvenil, hasta llegar al primer equipo. ¿Y cuál es tu referente en tu posición? Porque tú juegas de delantero centro, extremo, te mueves por todas las anchuras de aquí. ¿Cuál es tu referente? Yo siempre fui 9, yo siempre fui. Antiguamente se jugaba con 2 arriba. Yo jugaba cuando 2 delanteros, jugaba yo, y después llegó cuando llegó Bielsa, se empezó a implementar 3 arriba con 2 punteros, pero yo siempre, mis cadetes, mis inferiores, mi escuela de fútbol, todo fue jugando siempre de 9. Y después me tuve que adaptar a jugar de puntero izquierdo porque llegó, contamos con Tito Tapia y me dice que va a llegar Esteban Paredes. Y en ese tiempo jugaba con 3 de arriba, 2 extremos y un centro delantero. Antes de la llegada a Paredes yo estaba jugando de centro delantero, pero si llegaba a Paredes no, yo tenía que buscar otra opción porque cero chance de ganarle el puesto a Paredes. Ya con el nombre ya me iba a estar todo el rato en la banca, así que me dijo si me acomodaba a jugar por izquierda porque era la posibilidad que tenía de jugar. Y dije, si ahí voy a jugar y me vaya a dar la oportunidad, me tendré que adaptar y tendré que aprovechar, porque yo quería jugar, ya fuera de 10, ya fuera de enganche, de lo que sea, pero yo quería jugar. Así que me fui adaptando al puesto y hoy en día ya me siento raro cuando algunas veces me ponen de nuevo, ya estoy como más acostumbrado a jugar de puntero por izquierda, porque ya no me siento raro, porque el 9 siempre está jugando de espalda al arco. Ahora me gusta más jugar de frente al arco, recibir y encarar de frente. Pero un referente así de área, ¿no? Siempre cuando era chico me gustaba mucho Iván Zamorano, porque era 9 y era porque era lo top, era lo Alexis Sánchez en el día hoy en día. Pero en su tiempo Iván Zamorano era como mi referente o mi ídolo en ese momento. ¿Cómo fue esa segunda etapa en Colo-Colo, donde tú llegas el año 2012 y bueno, son 2 años, 2012-2013, muy amargos para Colo-Colo? Dicen que fue quizá alguna de las temporadas peores en la historia del cuadro albo, pero tú estuviste ahí, siempre como que transmitías a la hinchada que dabas todo en los partidos, que esto se podía sacar adelante, y bueno, ya después llega el año 2014 y bueno, sacan todos esos fantasmas, todas esas amarguras saliendo campeón del torneo. Sí, yo cuando llego a Colo Colo, como te contaba recién, llegué con el profe Omar Labruna y ese año hicimos una excelente campaña, era con playoff. Ese año andó súper bien. Después vino el tema del choque del profe Omar Labruna, que se tuvo que ir. Y el año con él, después llegó Gustavo Benítez y ahí anduvimos muy mal, quedamos eliminados de la Copa Sudamericana. Estábamos peleando en el campeonato los últimos puestos. Lamentablemente echaron al profe Gustavo Benítez y
cuatro fechas antes que termine el campeonato, colocan de interinato a Tito Tapia con Rifo. Y después ya, después del clásico ese que le ganamos a la U 3-2, ahí ya nos sacamos el peso porque veníamos de una ola de críticas tanto grupalmente como individualmente. A mí me venían muchas críticas encima. La campaña esa del año que tuvimos con el profesor Gustavo Benítez, el mayor responsable casi era yo, todos los dardos apuntaban a mí. Así que después de ese clásico viene un antes y un después en Colo-Colo para mí. Hago el gol a último minuto, me saco toda esa mochila con el peso que tenía de las críticas y de ahí para adelante puras cosas positivas. Terminamos los últimos tres partidos ganando y ahí después ya toda la historia de la Estrella 30, Copa después el siguiente año Copa Libertadores y ahí puras cosas positivas. Como te digo, ese clásico marca para mí un antes y un después dentro de Colo-Colo. ¿Cómo fue vivir esos clásicos con Colo-Colo en aquel tiempo? ¿Qué se sintió hacer un gol a último minuto en un clásico que estuvo muy peleado, que fue ese clásico 3-2 del año 2013? Claro, sí. Bueno, yo tengo, bueno, tuve la suerte de salir de las inferiores de Colo-Colo, donde siempre te inculcan que los clásicos con Católica y Colo-Colo hay que, se tienen que ganar, como sea. Así que ese año, como veníamos de un año tan, tan malo, sabíamos que faltando 3, 4 fechas para que termine el torneo, la única posibilidad que teníamos de hacer algo de alegría para nosotros y para la gente era ganar el clásico. Habían un pasar de años, 10 o 12 años, que en la U no podía ganar el Monumental. Ya llevábamos toda la campaña mala y tampoco queríamos romper ese récord que había de localía. Así que sabíamos que lo único bueno que nos quedaba ese año era ganar el clásico. Por eso sacamos ese. Y ese clásico había muchos jugadores, o en ese once inicial, había muchos jugadores de casa. Estaba Juan Delgado, Luis Pavel, Seba Toro, yo, Pavé, Baeza. En ese equipo que jugamos contra el Lobos y Clásico había muchos jugadores de casa formados en el club. Así que gracias a Dios pudimos ganar. Pero jugar un clásico, yo creo que después de ese lo empecé a vivir de otra manera. Sé lo que es jugar un clásico, sé lo que es ganar un clásico, pero me di cuenta que los clásicos que han marcado para toda la vida, después de ese gol, porque me han pasado no sé cuántos años y hasta el día de hoy la gente me sigue recordando ese gol. Y después para adelante, cada clásico que se jugó lo viví de esa forma, sabiendo que ese clásico iba a quedar recordado para toda la vida para mí y queda recordado en la memoria de los hinchas. Así que cada partido que era contra la U trataba de hacer un aporte y dejar algo marcado, ya sea un gol, ya sea un pase de gol, ya sea una jugada, porque sabía que eso iba a quedar recordado para siempre. ¿Qué opinas de los diversos apodos que te han puesto la gente, los hinchas, la prensa? Porque hay varios, por ejemplo, FF17, está una recordada frase, me acuerdo, de Johnny Herrera hace unos años, el Chico Mowgli, y ahí salieron muchos memes. ¿Y qué opinas de eso? Bueno, en verdad, de esos apodos, porque te han traído quizá un poco de fama, pero que una fama igual, yo creo que igual es como molesta. ¿Te molesta que te digan así o te lo No, tomas para la risa? yo la verdad que no me molesta para nada. De hecho, mis compañeros siempre todos me dicen FF, me dicen. Cuando estamos jugando, cuando estamos en el día a día en el camarín, todo, ya todo, hasta mi amigo de la casa, todos me dicen FF. Pero siempre me han molestado como con Cristiano Ronaldo, pero a mí obviamente me gusta Cristiano Ronaldo como jugador, me gusta Messi como jugador, pero no es que yo ande, ah, ¿qué hizo Cristiano Ronaldo hoy día? Ah, se vistió así, ay, también voy a vestirme así. Exacto. Se cortó el pelo así, se tiñó, ay, también me voy a teñir, ¿no? Yo, de hecho, este corte de pelo lo tengo hace, no sé, unos 5 o 7 años que lo tengo. Pero no es que yo ande buscando lo que hace él para yo imitarlo. Pero sí me gusta como jugador, pero más que nada es la prensa y más la gente que ahí buscan el sobrenombre, pero sí, a lo largo de mi carrera han pasado varios sobrenombres que me han dicho, he visto harto meme, pero siempre me río de las cosas que dicen. Si me enojara por cada comentario que me hacen o por cada meme o por cada sobrenombre que me ponen, no tendría vida, estaría peleando con toda la gente. Así que no, lo tomo con bastante humor, le agradezco siempre a la gente, al hincha que me está
escribiendo en Instagram, recordándome pasos positivos o goles que había marcado, ya sea en Colo Colo o en otros clubes, así que se agradece siempre más que nada el que estén pendientes de uno, el que estén valorando lo que hace uno, pero siempre si el chiste o la broma es de buen sentido, no tengo ningún problema. Ahora, si con la mala intención o de herir a alguien, ahí sí obviamente que cambia el tema. ¿Qué palabras le dejarías a los hinchas, a la gente que va a ver y escuchar esta entrevista? No, darle las gracias, como te decía, siempre estoy leyendo mi Instagram, que es la única red social que tengo, agradecido por todos los mensajes de apoyo, la gente de Antofagasta, la gente de Colocolina también, que me escribe siempre, tratar de que me sigan apoyando, siempre voy a tratar de dar lo mejor en la cancha, le agradezco siempre, ya sea homenaje, ya sea foto, ya sea video de algún gol o de algún partido que haya jugado, siempre es lindo recordar esos momentos, así que mandando un saludo a toda la gente nomás, ojalá que les haya gustado la entrevista que estamos haciendo acá, les mando un abrazo grande a todos, que se cuiden, que está complicada la cosa, así que se queden en las casas nomás porque la cosa se viene un poquito complicada. Obviamente extrañamos el fútbol, extrañamos jugar, extrañamos la vida normal, pero a cuidarse nomás para que esto pase pronto. Esto fue Diálogo de Camarín, conducido por el maestro Pichanguero.